el momento de avanzar sobre este primer segmento del ciclo de conferencias Agroproyección 2021. Ganadería, objetivos en un escenario cambiante. Recibimos al coordinador ganadero de FUCRE, al ingeniero agrónomo Gonzalo Ducós, quien es además asesor del grupo CREA Alférez. A Gonzalo lo hemos visto participar desde hace muchos años en las actividades de FUCREA y lo distinguimos como un ferviente defensor del espíritu en el que se basa este movimiento, ese espíritu innovador, colaborativo y de trabajo en equipo. Y pensando en el apoyo de FUCREA para esta actividad y preparando la programación para el evento y la respuesta de este movimiento a nuestra convocatoria, me preguntaba, ¿qué puedo decir acerca de FUCREA? Y encontré una definición que describe perfectamente el trabajo en equipo, que no es otra cosa que definir a los representantes de esta institución que además participarán en los próximos segmentos de este evento virtual. Esa definición dice: el trabajo en equipo incluye aquellas labores que se realizan de manera compartida y organizada, en las que cada uno asume una parte y todos tienen el mismo objetivo en común. Se trata de una forma de organización del trabajo basada en el compañerismo, ya que el equipo debe asumir en conjunto y de manera articulada todas las tareas a realizar y no simplemente repartirlas para luego juntarlas. Con este concepto, recibimos a Gonzalo Ducós y en su persona el agradecimiento a FUCREA por estar y aceptar la participación más que activa en este evento virtual. Escuchamos. Jorge, gracias. Agradecer a Agrocharrúa esta invitación a participar en este evento tan importante y creo relevante en este cierre de año sobre, de todos los sectores, para mirar un poquito, como dice, ¿no?, mirar hacia adelante. Y agradecer a FUCREA de haber confiado en mí como para representar al sector ganadero en esta actividad. Si te parece, tengo una presentación a compartir como forma de ir guiando nuestra presentación. Me tienen que habilitar a compartir, por favor. Bien, buenas tardes. La ganadería, objetivos en un escenario cambiante, es el título de nuestra charla y título que acompaña a este bloque en esta jornada que Agrocharrúa nos invita a compartir. Y como les mencioné, mi nombre es Gonzalo Ducós y participo en esta actividad como coordinador ganadero de FUCREA. ¿Cuáles van a ser los contenidos que queremos intercambiar con ustedes en estos 25 minutos? Explicarles un poco sobre nuestra base de datos, presentarles los resultados del ejercicio 19-20, del ejercicio que cerró, por estratos y los resultados por sistemas de producción vacuno, presentar una mirada a la competitividad de las empresas, mostrarles qué es lo que estamos proyectando para el cierre del ejercicio 2021, que hoy estamos transitando y ya llevamos 6 meses de él, y algunas consideraciones finales. Bien, la base de información sobre la cual FUCREA cerró las carpetas 19-20 está compuesta por 202 empresas CREA ganaderas que suministraron sus datos, provenientes de 20 grupos CREA ganaderos de las zonas centro, este, noreste y el norte, con un total de 420.000 hectáreas en esta base de datos. Cuando vamos a mirar los resultados del ejercicio 19-20 ordenados por ingreso de capital, como lo hacemos habitualmente, nosotros los agrupamos por estratos, en un 25% inferior, un 50% que es el medio y un 25% superior. Y lo que vemos es que ese 25% inferior ha generado un producto bruto de $189, con $139 de insumos por hectárea, logrando un ingreso de capital de $49. Que el promedio de la base ha generado $261 de producto bruto con $150 de costo y $111 de ingreso de capital. Y vean cómo uno podría pensar estas empresas gastando solamente $11 más aplicados en el conjunto de gastos, logran productos o respuestas en el producto muy importantes. Fíjense que cada dólar de más que se gastó acá parece que impacta 4-1 acá,
pasando el ingreso de capital de $49 a $111 por hectárea, y el 25% superior, empresas de escala un poco más chicas, con productos brutos de $401, insumos de $206 e ingresos de capital del promedio de esta base de datos de $195. Ahora bien, uno se podría preguntar, ¿y esos promedios, promedios en los cuales normalmente se ahogan los enanos, cómo están distribuidos los resultados de las empresas? Y ese 25% inferior va desde empresas que tienen $75 negativos por hectárea a $76 positivos por hectárea. El grupo del medio, de $76 por hectárea a $129 por hectárea. Y el grupo superior, de $129 hasta $365 por hectárea. Pero fíjense que este porcentaje de la muestra, de menos 75 a 76 y de 76 a 129, mirando el ingreso de capital, es el resultado antes de pagar renta e intereses. Y yo les pregunto, algo que después vamos a abordar, ¿cuánto es la renta que ustedes pagan por los campos que arriendan? Cuando vamos a ver los recursos que estas empresas utilizan, el 25% inferior trabaja sobre un CONIAT de 95 puntos, con un porcentaje de área mejorada del entorno del 26, donde el 12% son praderas, 9 son coberturas y 5 son verdeos, con un 3% de área de cultivo. Producen 111 kilos de carne equivalente con una dotación de 0,86. Si vamos a ver el promedio, trabajan campos similares de 95 puntos de CONIAT, algo más de área mejorada, no dista mucho, ¿verdad? Ese 12 a 13, 9 a 12, 5 a 6, 3% de área de cultivo, pero una vez más, no teniendo recursos muy distintos, producen casi un 20% más, y eso era lo que veíamos después en el Producto Bruto. Y las empresas del 25% superior, con 102 puntos de CONIAT, 42% del área mejorada, donde hay un incremento importante del porcentaje de praderas, del porcentaje de verdeos, y un área de cultivos que casi se duplica, produciendo 182 kilos de carne en el último ejercicio. Ahora bien, cuando queremos ver cómo ha sido la evolución en los años, y aquí les presentamos en el eje de las X desde el año 2000 hasta el año 2020, y aquí dólares por hectárea en moneda constante, como forma de poderlo comparar, aquí en gris le estamos mostrando cómo han evolucionado los costos de estructura de las empresas en los últimos 20 años. En amarillo, cómo han evolucionado los costos directos, y lo que vemos es que entre los últimos 3 años teníamos un descenso de costos desde el año 2015 hasta una estabilización de los gastos de las empresas en entre 2018 y 2019, y este último año hay un incremento de costos. Cuando vemos en naranja, esta es la evolución, e insisto, en moneda constante, del Producto Bruto total de las empresas. Fíjense cómo desde el año 2012, apogeo de nuestros resultados, existió un descenso lineal hasta el año 2018, y en ese último cierre, en los últimos 10 años, hemos tenido una recuperación del Producto Bruto, lo que generó, en línea azul, ese mismo descenso en el resultado de las empresas, eso es ingreso de capital, esta línea azul que vemos aquí. En el ejercicio anterior se había dado un quiebre de tendencia desde este descenso permanente entre el año 2012 y 2018 en el ingreso de capital de las empresas, un quiebre de tendencia en el ejercicio anterior y un mantenimiento de esta tendencia en el último año, conformando estos últimos 2 ejercicios en una serie de 20 años, están dentro de los mejores 5 ejercicios de la serie. Cuando vamos a ver cuáles fueron los resultados de las empresas según su sistema de ganadero vacuno, nosotros en FUCREA venimos trabajando hace años en cría, ciclo incompleto, ciclo completo e invernada. Lo que tenemos para presentarles aquí son 28 empresas que se dedican a la rubro cría, que trabajan sobre 1.402 hectáreas, que han generado un Producto Bruto de $195, gastan 109, y el ingreso de capital de esas empresas en el último ejercicio fue $86. El ciclo incompleto y el ciclo completo, 68 empresas
en ciclo incompleto y 48 empresas en ciclo completo, de escalas similares, con productos brutos similares, gastos similares y resultados que son un 10% superiores a los ingresos de capital en los ciclos incompletos, muy asociado en el último ejercicio de los momentos de venta. No nos tenemos que olvidar que hace un año atrás los novillos cuota que estos sistemas vendieron valían cerca de $2.40 y $2.50 y las vaquillonas cuota andaban en lo mismo. Y en esa descarga sobre el final de la primavera que el año pasado existió, captaron muy buenos precios que impactaron de manera muy positiva en estos ciclos incompletos. Las invernadas, teniendo un mejor resultado con respecto a estos otros tres sistemas, pero en donde la diferencia, la distancia en ingreso de capital en esas empresas es menor a lo que normalmente tenemos registrado analizando la historia. Y hace un par de años en Fucrea hemos empezado a aglutinar las cabañas como forma de que aquellas empresas que integran grupos CREA, que son cabañeros, tengan una imagen en donde mirarse y poderse comparar. Cuando vamos a ver los recursos físicos que utilizan las empresas, lo que vemos es cómo en la medida que los sistemas ganaderos se intensifican, el uso del suelo, o el recurso suelo es mejor, cómo va aumentando el porcentaje de área mejorada en la medida que los suelos mejoran y se intensifican los sistemas de producción, y cómo el porcentaje de praderas de la cría del 4% a ciclo completo e incompleto está en el orden del 10% y en las invernadas del 28%, los verdeos 4%, 6% en completo, incompleto y 10% en la invernada, y los cultivos, vemos que la invernada son aquellos sistemas que tienen la agricultura en mayor superficie. A nivel de la producción de carne equivalente, la cría con 105 kilos, ciclos completos e incompletos 128 y 122, y la invernada con 190. Y fíjense, algo importante, son los dólares por kilo producido, algo que veíamos la cría valorizando muy bien su ternero y su ternera momento de la zafra de venta de terneros, los ciclos incompletos con mejores valores del kilo producido en vacunos y en ovinos que los ciclos completos, y la invernada algo por debajo. Bien, resaltando esas cuatro o cinco cosas que queríamos marcar. Área de pastura en la invernada, mayor área de verdeos, mayor área de cultivo, más producción de carne con precios inferiores. Lo otro que hemos empezado a trabajar hace tiempo en Fucrea, hace 4 años ya, es tratar de imaginarnos y poder valorar cuál es la creación de valor de nuestras empresas. ¿Por qué? Porque cuando mirábamos el ingreso de capital, Esta es una comparación de los resultados suponiendo que la propiedad de los factores es del 100%, o sea, soy el dueño del 100% de la tierra que trabajo. El ingreso de capital no considera el costo de los factores que usamos para producir de tierra, trabajo y capital propio, no considera nunca el costo de oportunidad, del dinero que está involucrado en la actividad, y remunerar los factores es imprescindible para que nuestras empresas sean sostenibles y competitivas en el tiempo. Entonces lo que generamos es que debemos pagar renta sobre la tierra, debemos pagar intereses sobre el capital que utilizamos para trabajar y debemos retribuir el trabajo del empresario en el cual lo consideramos a través de las canastas de ICPB de búsqueda. Entonces, bien, cuando mostramos cómo ha sido la evolución entre los últimos dos ejercicios, lo que vemos es una mejora en donde pasamos del 28% de las empresas que son capaces de retribuir tierra, trabajo y capital a el 42% de las empresas de la muestra del cierre del último ejercicio han logrado retribuir los factores de producción, visualizados aquí en estas columnas verdes, en donde 43 empresas son capaces de generar un agregado de valor entre 0 y 30 dólares por encima de renta, trabajo y capital, y 45 empresas han sido capaces de remunerar por encima de 30 dólares tierra, trabajo y capital. Lo interesante de esto es que todos los grupos y todas las zonas del país lo logran. Este es un listado de todos los grupos ganaderos en donde encontramos empresas que retribuyen los factores de producción, y como ven ahí desde el extremo norte del país, al noreste, al centro, pasando por el este, en fin, hay en todas las regiones del país encontramos empresas que logran pagar los factores de producción.
de todos los sistemas productivos. Fíjese, en cría, 12% de las empresas de la cría lo logran, en el ciclo completo el 19%, en el ciclo incompleto el 36%, y en la invernada el 25% de las empresas logran remunerar los factores de producción. Y si lo vamos a ver desde el punto de vista del CONIAT, fíjense, aquí abajo se grafican rangos de CONIAT, también hay empresas que logran hacerlo. Y cuando lo analizamos desde el punto de vista del rango de la producción en kilos de carne, y aquí lo que vemos graficado son rangos de menos de 100, de 100 a 125, y así hasta llegar a más de 200 kilos, lo que vemos es, en estos círculos azules, cuál es el porcentaje de empresas que lo logran. Y entonces acá uno de los grandes secretos y magias que tenemos en Fucrea es que tengo un espejo en mi región, dentro de mi grupo, para poder mirarme, aprender más rápido, compartir los resultados, y a través de compartir ese conocimiento que los productores tienen de la propia experiencia del hacer, que hoy se llama el conocimiento tácito, el compartir y el aprender más rápido para poder evolucionar en la dirección que sí es mejorar mis ingresos, tengo un espejo donde mirarme. Como les decía, en mi región, mi sistema ganadero, con un recurso de suelo parecido y con producciones y rangos similares a las que yo tengo. Y eso es excelente desde el punto de vista del concepto de la red que Fucrea genera dentro del vínculo que tenemos que explotar cada día más y que lo que nos agrega valor de trabajar en grupo. Ahora bien, algunas consideraciones finales de medio término, por definirlo. El ingreso de capital en este último ejercicio se mantiene en moneda constante comparado con el ejercicio 18-19, siendo uno de los mejores tres resultados de la serie del 2000 al 2020. A nivel de la retribución de los factores de producción, se continúa mejorando la proporción de empresas que lo logran, pasamos del 28 al 42, y esta es una medida de competitividad que lo logran en todos los grupos, en todas las regiones, en todos los sistemas de producción vacuno, y con una variabilidad importante en los recursos físicos que utilizan, como veíamos, y que los ajustes en las proyecciones realizadas nos dan a la baja. Entonces, bueno, ¿cómo ven el 2021? Algo que me pedía Jorge que trabajáramos. Y bueno, nos dan a la baja. Y la magnitud será afectada por la magnitud de los malos escenarios que vemos. Y para no dejar mucho con las ganas y hacer una pequeña proyección de esto, si miramos el cierre 2021, o sea, ya tenemos 6 meses transcurrido este ejercicio, nos posicionamos en un escenario pesimista y en un escenario optimista. Entonces, en una empresa ganadera, la variación de la producción de carne en kilos por hectárea puede ser del 15% o puede ser del 7%. El 7% fue la disminución que tuvimos de un año a otro con la seca del 2017. ¿Se acuerdan? La seca del 2017-18. Bueno, la disminución que tuvimos en producción de carne fue del 7%. Si la seca es más grande, pesimista, 15%. Variación del kilo producido, menos 18% o menos 10%. Hoy estamos entre aquí y aquí. ¿Correcto? Entonces, bueno, ¿cómo va a reaccionar el mercado? ¿Vamos a estar acá o vamos a estar acá? P por Q, kilos por precio, nos da la variación del producto bruto, que puede ser en un escenario pesimista de menos 34% y en un optimista de menos 23%. Los costos, si bien el dólar nos ayudó en el ejercicio pasado, viene muy planchado este año, no tenemos movimientos en el costo, tenemos la inflación corriendo, pero vamos a tener más gastos posiblemente, producto de la seca, algo más de suplementación, aquellos que tienen vaca de cría los destete, dar algo más a los terneros, en fin, un escenario pesimista, 5% más de costos, un optimista más 2% de costos, resultan en una variación del ingreso de capital con respecto al año anterior de menos 50%, o menos 35%, y vaya, si esta combinación de cosas pega en el resultado, yo les acababa de decir, estamos en uno de los mejores tres de la serie 2000-2020, si se da esto, estamos en uno de los peores 5. ¿Cómo pueden variar las cosas en estos escenarios? Y bueno, la combinación de esto, qué suceda en el futuro, es lo que nos va a devenir la próxima jornada del año que viene, cuando Jorge la organice y participemos. Ahora bien, ¿qué nos va a influir? Nos va a influir el clima, nos va a influir el COVID, nos van a influir los imprevistos, y a todo esto intentar a pensar un poquito afuera de la caja. Entonces, a nivel de clima, acá lo que les presento es
El año 2017-2018, mes de julio, mes de junio, estamos hoy acá. Esto fue cómo se comportó. Enero, febrero, marzo, aquí en abril empezó a llover, sobre el final de marzo empezó a llover, el satélite no captó imágenes, salimos de la seca en aquel momento. Hoy venimos así, esto es el 2021, noviembre, no está diciembre aún, obviamente, porque no pasó. Fíjense que el noviembre o la primavera del ejercicio 17-18 fue mucho mejor, tonalidad de verde, pasto lindo, de lo que fue nuestra primavera actual. Obviamente con un gran problema aquí en esta zona centro, eje de ruta 26, muy complicado. Pero fíjense que la primavera de un año y del otro fue distinta. Y nos paramos acá. Entonces acá tenemos un camino. ¿Cuál es un camino? Bueno, la cosa se complica y fea. Diciembre, enero, febrero, marzo. ¿De qué año? 2008-2009. La última gran seca que tuvimos en esta región. Yo me acuerdo haber visto que las langostas se comieron los eucaliptus en la zona de Mansavillagra. Realmente fue una seca muy jodida, muy importante, y ojalá no nos pase esto. Pero el problema es, no sabemos lo que nos va a pasar. Y eso nos va a afectar directamente en la producción y en nuestro ánimo. Lo otro del COVID. Este señor, mi hija de 3 años, me dijo, mirá el árbol de COVID. El árbol de COVID. A los que les gustan los árboles ya se dieron cuenta, eso es un liquidámbar, brotando con una semilla que mi hija de 3 años le dijo, el árbol de COVID. ¿Y por qué lo pongo? Porque estamos en los momentos en los cuales la humanidad se comienza a inmunizar, ojalá nos llegue rápido, y eso tenga un impacto importante porque esta gente, esto que somos todos nosotros los que hemos participado, y básicamente la masa de científicos que tenemos en nuestro país, en el mundo, ha demostrado que se puede trabajar en conjunto, compartir experiencias, sumar y generar en 6 a 8 meses una solución a este problema que realmente nos traía muy complicados. Ojalá funcione y sea un éxito. Y ese éxito depende de nuestros talentos, de nuestras capacidades, de nuestras motivaciones, de nuestra disciplina para llegar al éxito. Uno no llega al éxito porque sí. No llega al éxito porque sí. Algunos, muy poquitos, contados con las manos, igual tienen talento, tienen motivación y tienen grandes disciplinas. En el deporte lo podemos aplicar y lo podemos ver bastante y con mucha claridad. Y cuando cito al deporte, lo llevo a esto. ¿Quién no se acuerda de esto, no? El día que Loco Abreu, contra Gana, picó la pelota. ¿Y a qué voy? La picó porque es loco, estamos de acuerdo, pero porque siempre entrenó de esa manera. ¿Y a dónde voy? Ese entrenamiento, esa disciplina, esa capacidad, ese orden para llegar al éxito, hace a que el Loco Abreu ese día estaba en su zona de confort. No estaba innovando, no era la primera vez que picaba la pelota en un partido. Lo sabemos todos, hemos escuchado 1000 cuentos. ¿Y a dónde voy? No es la primera vez que nuestros productores ganaderos se enfrentan a una seca. No lo es. Hay muchos que ya tienen varias arriba, incluso habiendo afrontado la de 88-89, 99-2000, 2007-2008, 2015-2016, 2017-2018, 2019 y hoy. ¿Qué es lo que digo? Tienen muy claras las decisiones que hay que tomar para salir lo mejor posible de estos eventos. Y como hace un tiempo escuché decir a alguien, no nos mudamos al Sahara. Ya va a volver a llover y vamos a volver a enfrentar los mismos problemas de siempre. Jorge, cerrando este espacio, el cual invitaste a Fuscrea a participar en esta actividad organizada por Agrocharrúa, agradecerte como al inicio, esperar que haya sido interesante la presentación que llevamos adelante desde Fucrea, compartiendo los datos de información de un trabajo enorme. A mí me toca presentar los datos, pero hay el trabajo de 22 grupos ganaderos que llevan sus registros, que los ponen arriba de la mesa, que lo procesan sus asesores, que no llegan a la base de datos de Fucrea, que mi compañero de laburo, Javier Mondelli, que es un NAS de la estadística, genera las planillas, genera los resultados, y a mí me toca presentarlos. Pero es justo decir que este es el trabajo de muchísima gente que hay involucrada dentro del movimiento, que comparte su información, y que el trabajo en grupo es lo que nos va a llevar adelante. En eso que hablábamos, la motivación de compartir, de pensar afuera de la caja,
trabajar en grupo va a fortalecer estos momentos de crisis que como tantas veces hemos salido. Así que nada, Jorge, a las órdenes y muchísimas gracias una vez más por habernos invitado a participar. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Les recordamos a todos ustedes que se reciben preguntas a través de WhatsApp por el 091-230-198. Estas serán respondidas después de terminado este evento personalmente por cada uno de los conferencistas. Aprovechamos además para agradecer el auspicio para este ciclo de suplementos Torrevieja, Biorración, Impoagro, Laleman Uruguay, Surco Seguros y Ciberes Agro. También agradecemos el invalorable apoyo de Fucrea, INEA, INALE, Plan Agropecuario, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y ICA, Mesa Tecnológica de Oleaginosos, Sociedad de Productores Forestales y el soporte técnico en materia de mercados granarios de Monitor Agrícola. A todos muchas gracias por el invalorable aporte y colaboración para este ciclo. Volvemos en instantes, nada más.